palabras. Buenos días con todos. Primeramente quiero dar gracias a Dios por su bondad y misericordia. En este día, en este país he conseguido personas maravillosas que nos han apoyado tanto. Cuando me recomendaron la Fundación Caminitos de Luz, vi una esperanza, una oportunidad para mi hijo de contar con buena educación académica. Sin embargo, conseguimos más. Conseguimos profesionales comprometidos con sus alumnos, los mejores. Siempre estaban atentos a cada niño, a cada familia. Siempre buscando la solución de cualquier problema que se presentaba. Como madre me siento muy orgullosa de todo lo que mi hijo logró. Gracias a la dedicación de sus profesores en general. Siento que va preparado para una nueva etapa que comenzará en el colegio. Excelente labor que cumple la fundación y estaré eternamente agradecida donde quiera que esté. Siempre hablaremos de la excelente labor que cumple la fundadora y todos los que integran la fundación. Ya que estoy como un poco nerviosa. Bueno, yo, aparte de esto, como sabrán todos, nosotros venimos de Venezuela. Y cuando al momento de agarrar a mi hijo y a mi madre para salir de una situación tormentosa, lo hice más que todo por ellos y más por mi hijo. Y me siento muy orgullosa, en verdad. Como le digo, Dios nos puso en nuestro camino y ha aprendido a ser mejor persona. Y sé que mi hijo también. Hemos conversado mucho y yo sé que él siempre los va a tener en su corazón. Una excelente enseñanza, no solamente académica, sino él aquí supo lo que es ser más humilde, ser más humano, ser compañero y ser agradecido. En verdad, muchas gracias. Gracias a la fundadora. Excelente trabajo que han hecho acá. Y me voy con lo mejor. De verdad, gracias. Gracias, profe Sebas. Usted con su carácter siempre también nos enseñó lo que era correcto. La profe Michu con su cariño, su carisma. La profe Diana también con su parte correcta de lo que debe ser. Profe, en verdad, muchas gracias. Mi hijo aquí cuando llegó no sabía ni decir yes ni no. Y hoy en día yo considero que va muy bien. Y todos saben que es así. Tenía ese temor. Muchas gracias por todo. Dios las bendiga. Gracias.